sí. Descocado, descocado. Corre, 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 sigue. Es sprint de chicas. Es sprint, seguimos, seguimos. Oh. Igualísimas, ¿eh? Se le ha caído la chica. Chico, ¿qué? Se le ha caído la cama.
cámara. Me meto entre el sprint. Mira, que va primero. Mira, este va chiquitín, chiquitín, chiquitista. Que está ligado. Ya. Samuel, habla más pequeño. Va con otro. Con aceite tenemos aceite, sal, cebolla y tomate infinito. ¿Entiendes? Mira, que elija lo que te guste. Hola, buenos días. Es muy simpático y muy bien. Ahora, ya te ves la cara. La cara. Ahora nos vemos arriba. A todos.
Os voy a contar mi vida, me voy a presentar, me llamo Pilar, este es mi signo. Perdonad que no lo digo muy bien, Pilar, y mi signo es este. Bueno, os voy a comentar que la vida era muy diferente la de antes comparada con la de ahora. Hay cosas curiosas y que seguro que os interesarán de esto que os he comentado. Ahora la vida es mucho mejor. Desde luego, vivís mucho mejor que lo que vivíamos antes. Os comento que nací en el año 1935. Un año después... ¿Qué pasa? Empezó... Perdonad un momentito que me estoy haciendo un lío. Las letras, a pronunciarlas... Era un proceso muy difícil y muy costoso. Entonces, ¿cómo hacía? Teníamos que meter la mano dentro de... Es que no sé cómo se llama. Era esto blanco que llevan las monjas, el vaquero. Sí. Esto... Que parece un babero. Teníamos que meter la mano debajo del babero de las monjas para sentir cómo ellas, cómo vibraba su voz. Teníamos que meter la mano y ver cómo vibraba el pecho y las cuerdas vocales. También con un cepillo, buscaba un cepillo de dientes cortado, nos lo metían en la boca para hacer la R. Y con agua también hacíamos gárgaras para hacer la G. Y con las demás letras, con la N, para que fueran hasta apretándonos la nariz, siempre metiéndonos palos en la boca, entonces era muy complicado. Bueno, entonces... Hola, abuela, sorpresa. Me gustaría haber ido, pero no puedo porque estoy de viaje. Tú sabes que yo estoy orgullosa de ti. Abuela, mañana es tu cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Muchos besitos! ¡Adiós! ¡Es que mañana es tu cumpleaños! ¡Qué sorpresa, mi nieta! Hola, abuela, espero que la gente le guste la historia de tu conferencia. Mañana es tu cumpleaños. Muchas felicidades. Este es el cumpleaños. Col mio amore, ma dov'eri finita? E scusami se stavo guardando la partita, ma oggi gioca la mia squadra del cuore. E scusami se faccio troppo rumore. C'è il secondo tempo, no, non è finita. Intanto puoi parlare con la tua amica. Un giocatore diretto verso la porta e la nostra difesa che sembra morta. Ma dove si va a prendere fiato dopo che ha urlato? Fa un caffè. Un giro intorno al tavolo, seduti ma che cavolo urlate. Ma come si fa per una partita? Troppa la rabbia dopo un po'. Thank you.
Contadnos, ¿qué es lo que vais a hacer con eso? ¿Le vais a poner en funcionamiento? Ahí vamos. Sí, intenta. ¿A Nacho, tú también? ¿Tú también traes uno? Muy bien. A ver, Hanna, ¿tú también? ¿Lo vas? Ah, muy bien. Seguro que estábamos hablando, haciendo algo. No, muy discretitas, muy discretitas. Bueno, estas son las profesoras guay del instituto. Saludamos. Con esas sonrisas. Con esas sonrisas fantásticas. ¿Queréis un completo o un plano americano? Bueno, muy bien. ¿Sabéis que no es una foto? ¡Adiós! ¡Gracias!
Find